Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Permitidme, me estáis escuchando solamente por un oído. Vamos a que me escuchéis por dos. Un momentito. Ahora ya estoy en las dos orejas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el fin de fiesta? Bebida, reggaetón. Yo aquí estoy, ya veis. Ya esa etapa me queda algo atrás. Nunca he sido fiestero, la verdad. Pero bueno, que no me llama la atención en demasía. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308. Estoy en Linux, sí. Estoy en Arch, como veis. En Anarchy, a través de Arch. Mejor dicho, en Arch, a través de Anarchy. Y bueno, pues os preguntaréis si está en Anarchy porque tiene el logo de Arch. Pues porque el archivo lsb-release pues se ha cambiado por el de Arch. No me importa. Arch es Arch. Y grandísima, ¿no? Abierto a la gente que porque vea el título de Plasma, de Anarchy, de Arch, etcétera, no es un video tutorial. No es un enseñar. No es un. Es una reflexión de un sábado por la noche a las 22 y 38 de un simple usuario de Linux que me he sentado aquí hoy, he terminado de cenar una pizza, me he bebido un vaso de refresco, me he comido una natilla de postre y digo, pues me voy a poner aquí porque voy a hablar de mis cosas. Y realmente. Por eso no he puesto música. Que realmente, bueno, quería contar que llevo ya tiempo con Anarchy, con Plasma. Y realmente estoy encantadísimo, estoy comodísimo. Mira que llevo años probando Plasma cuando se llamaba KDE. Mira que llevo años yendo, viniendo, yendo, viniendo. Mira que llevo años defendiendo a Genome. Mira que he hablado. Pero aquí me tenéis. La gente vamos cambiando, vamos creciendo, nos vamos adaptando. Esto es muy. Es decir, el mundo de Linux, el mundo de los escritorios, es muy diverso, muy variopinto, muy variado. Yo siempre dije que Plasma era demasiado para mí. Que Plasma tenía miles de opciones que yo nunca iba a usar. De hecho, uso mínimo, de una manera mínima, Plasma. Pero decir que llega un punto en que no sé, en que te salta el chip, ¿no? Yo he sido de Genome a muerte. Y Genome sigue siendo un gran escritorio, ojo. Y XFCE sigue siendo un gran escritorio. Y es Genome y Cinnamon, que lo tengo en la otra, en el otro equipo. Tengo Linux Mint con Cinnamon, que he quitado Anarchy XFCE. Simplemente pues para dejar el Lenovo libre para hacer pruebas, ¿no? Para hacer video review para YouTube. Es decir, que ahora mismo, hablando de Linux, Anarchy Arch con Plasma es mi. Es mi distro principal y mi escritorio principal, tal como lo estoy diciendo yo. ¿Quién me ha visto? Permitidme que me siente mejor. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Bueno. Madre mía. Bueno, ¿por qué estás en Plasma? Pues no lo sabía, no lo sabría explicar porque Plasma tiene prácticamente todo lo que se necesita y más de lo que se necesita para un usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios como yo. Un usuario que usa su distribución, su sistema operativo, simplemente para entretenimiento, para multimedia, digamos en un ámbito doméstico. Yo no trabajo en esto, no me sirve el sistema operativo para trabajar, me sirve para grabar. Escuchar, redactar
Y en definitiva, multimedia y entretenimiento, ¿no? Aquí sigo. Llevo mucho tiempo, mucho tiempo en el Linux, ya sabéis, y nunca me he ido, porque realmente, ahora poco vi un, creo que fue en Muy Linux, permitidme, hoy estoy hablando un poquito aquí, ¿no? Permitidme. Bueno, vamos a entrar a muylinux.com. Es una de las pocas webs que visito, ¿no? De Linux. Ya hace tiempo que no sigo blogs como antes. Visito Muy Linux, permitidme. Atareado. Atareado.es. Grandísimo Lorenzo. Visito Víctor. Víctor es muy difícil para mí escribirlo de memoria, así que vamos a ponerlo en Google, que me permita. Víctor. Víctor. HCK. Entre Free World. Es que escribí yo Víctor y Víctor HCK Entre Free World a mano. Es para mí una cosa bastante. Bueno, visita a Víctor, que es de la vieja guardia, de los que iniciamos allá hace muchísimos años. La mirada replicante que está allá, tiene los ojos cerrados y ya no mira. Del replicante.com. Que por cierto, aquí me salta, ojo, a ver si va actualizando lo de la conexión, ¿eh? Replicante. Replicante, pues ya la última entrada fue el mayo de 2019. ¿Quién más visito? Pues sí, a Binaria. Tampoco me lo sé. Menos mal que Google tiene sus cosas malas. Muchas. Pero también tiene sus cosas buenas. Aquí tenemos al amigo de Poesía Binaria que también, ojo, cuidado, de 21 de enero de este año. Y 8 bits ha sido un byte. Me resulta más rápido ponerlo aquí. Porque es que se ponen unos nombres. 8 bits hacen un byte. De aquí os insto a que pongáis el nombre más sencillito. Este sí, el amigo David, 8 bits, sí actualiza más a menudo. Además, el amigo David, 8 bits, está en mi grupo de aquí, la radio, ya lo sabéis. Y Linux GNU Blogs. Linux, ya no se llama Linux GNU Blogs. Ahora se llama Tecno y Soft. No me gusta el nombre, por cierto. Con todo mi respeto lo digo, ¿eh? No me gusta Tecnoisoft. No lo veo un nombre para. Lo veo un nombre más para una tienda de ordenadores. Desde aquí digo José Miguel, con todo mi respeto, ¿eh? Que lo veo más para una de esta, ¿cómo se llame? Una tienda de ordenadores. También ya José Miguel hace ya tiempo que lleva un ritmo pausado, ¿no? En el blog, porque ya es que, si te pones a pensar, es que no hay prácticamente nada de que hablar de Linux a nivel blog personal. Ojo, tenemos a Muy Linux, que no, la corporativa, y tienen que hablar sí o sí porque es su trabajo, ¿no? Pero bueno, pues esto más o menos, quitando alguno más que no recuerdo en este momento, porque no uso Feed, voy de cabeza, no uso Feed. Pues luego entro mucho aquí. Entro mucho a Reddit, ¿no? Reddit.com barra R barra Linux, por ejemplo. Entro mucho. También se puede entrar a barra R barra Arch Linux, barra R barra Linux Mint, Debian, KDE Plasma, etcétera. Que hay muchas subreddits interesantes que visitar por aquí, ¿no? Pero que eso es mayormente por donde me muevo, ¿no? Ya no visito yo lo que visitaba antes. Bueno, aquí en Pelón. Que decía que, bueno, aquí hay. Había un artículo donde estaba. Microsoft. La página número 2. Linux, Ubuntu, Linux Mint, la extensión, Nvidia. ¿Dónde estás? Esta gente, ¿cómo tiene esto organizado que no lo encuentro? Pues no encuentro el artículo. Y estaba por aquí. Era un artículo que era ¿por qué usas Linux? O no sé qué. ¿Por qué usaste el Linux?
No sé esto cómo la gente guarda esto, ¿eh? Canonical, porque agüita. Bueno, encuentro. A ver si está por aquí, en popular. Aquí está. ¿Qué te hizo cambiar a Linux? Entonces, ¿por qué no aparece la portada? Gente de Muy Linux. ¿Dónde está? ¿Qué me está aquí saliendo anuncios? Madre mía. He puesto ahí, tengo de fondo, he puesto SoundCloud desde su aplicación del móvil y saltan anuncios. Bueno. Entramos aquí. ¿Qué te hizo cambiar a Linux? Aquí hay pues miles de razones, ¿no? Y se intuía, ¿no?, que iba a ser una avalancha total de comentarios, ¿no? Últimamente comento aquí algo de vez en cuando me animo con mi cuenta de Discus. Me saqué una cuenta de Discus para comentar aquí lo del Linuxito, cuando el amigo Emiliano tenía comentarios de Discus, ¿no?, en Discus, ¿no? Luego los quito. Pues yo dejé un comentario por aquí. Sí, lo encuentro, porque hay tantísima gente aquí comentando. Que me hizo cambiarme a Linux. Porque mucha gente... Bueno, aquí esto ni carga siquiera, mostrar más. No, esto no carga. Esto de disco parece que es una porquería. Bueno, os lo resumo. ¿Qué te hizo cambiar a Linux? Las actualizaciones de Windows lo hicieron, descubrir que había alternativas, las ventanas tambaleantes, pam pam, las palabras, Windows teniendo ventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como nunca he usado Windows Pirata, pues yo quería decir, ¿a mí qué me hizo cambiarme a Linux? Yo conocí Linux en el año 2004-2005 a través de un familiar, de un cuñado que le dieron, que compró un ordenador subvencionado por la Junta de Andalucía, de estos que te pagaban la mitad. Ejemplo, si el ordenador valía en aquellos tiempos 600 euros, pues la Junta te daba 300 y tú ponías los otros 300. Y con el ordenador de la Junta, subvencionado por la Junta de Andalucía, se entregaba OpenSUSE 9.0. No, OpenSUSE, perdón. SUSE. Entonces no existía OpenSUSE. SUSE 9.0 profesional. Pero ¿qué pasaba? Que el ordenador, antes de llegar al usuario final, el de la tienda, el último encargado en darte el ordenador, te metía un Windows XP pirata. Porque en aquellos tiempos, que era tiempos de modem de 56K, de eso, ¿no? Pues eso no funcionaba con Linux. Y bueno, pues a mi cuñado le dieron su ordenador con Windows XP pirata y todo el software pirateado, evidentemente. Y le entregaron también la caja de SUSE 9.0. Y yo, un día que estaba allí en su casa, le vi, digo, ¿esto qué es? Un camaleón aquí. Esto es un pam pam. Digo, préstame la caja que le haga unas copias, porque Linux es evidentemente legal hacer copias. Y hice unas copias a los CDs y a los DVDs de SUSE y lo instalé en mi equipo que venía con Windows XP, un Pentium 4 de la época, ¿no? Cuando giga de RAM. Y hoy, fíjate si eso está ya, un Pentium 4 a 2 GB con 2 GB de RAM. Bueno, tenía una tarjeta gráfica ATI 9200SE, algo parecido. Bueno, a lo que vamos, que yo simplemente me cambié a Linux por curiosidad. Yo no, ay, que yo me cambié a Linux por los virus de Windows, yo me cambié porque no aguanto Windows, por los pantallazos azules, pa, pa, pa. Mucha gente, a la hora de explicar por qué se ha cambiado a Linux, enarbola la bandera de que porque sé que vino, porque Windows es el demonio, que los virus, que no sé qué, que no sé cuánto, guau, guau. No, no, yo me cambié por curiosidad. ¿Y por qué me quedé? Porque me gustó, simplemente. Mi uso de Linux no tiene nada que ver con que sea libre. Mi uso de Linux no tiene nada que ver con que sea libertad, GNU, no sé qué, no sé cuánto. Simplemente me gusta, ya está. No tengo otro motivo, siento decirlo así, pero es que la verdad, que es que sea GNU, que sea software libre, es una cosa, un añadido que le pone la guinda al pastel, pero simplemente no tengo más motivo, porque me gusta, no tengo otro motivo, nada más. ¿Por qué uso Mac? Porque me gusta, nada más. ¿Por qué uso iPhone? Porque me gusta, nada más. ¿Por qué uso Android? Porque me gusta, nada más. ¿Por qué me gusta la tortilla de papas? Porque me gusta, nada más. No tengo... No hay... En mi caso no hay un motivo... No, no. Que para que me den el Nobel de la Paz de Linux, no.
Simplemente me gusta, no tengo otro motivo. Bueno, yo no quería decir eso. No quería hablar de eso. Yo quería hablar que, bueno, que una cosa lleva a la otra. Que simplemente, pues bueno, que yo siempre he sido un genomero. Cuando yo ya, acá el primer OpenSUSE 9.0, OpenSUSE, no, perdón, SUSE 9.0 venía con KDE 3. Un día conocí Ubuntu 4.10, que fue el primero, creo. Y conocí Genome 2, aquel Genome 2 arcaico que traía el primer Ubuntu y me enamoró. Me enamoró Genome. Acá el tono marrón mierda que ha tenido Ubuntu tantísimos años, me enamoró. Y siempre fui fan de Genome 2. Luego se cambió a Genome 3. Estuve unos años insultándolo porque era impracticable. Luego ya cuando Genome 3 por el 3.10, cuando ya Genome 3 fue Genome Cell y por el 3.10 por ahí empezó a ser algo usable, ya seguí con Genome 3, con Genome Cell. Y siempre he defendido a capa y espada Genome, pero ojo, siempre he probado otros escritorios. KDE, Plasma, KDE, luego KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Mate. Fijaros que... Mate nunca me ha enganchado a pesar de ser Genome 2, que es Genome 2. Y a pesar de lo que yo amé Genome 2, pues Mate nunca me ha enganchado en ese sentido. Y no sé por qué. No sé por qué. Pero fijaros que con lo que yo he hablado de Genome, que podéis buscar mi historial y otros blogs que tuve hace muchísimos años que he ido borrando con el paso del tiempo. Aquí mi viejo blog de Linux, que estoy pensando en borrarlo ya, porque hay entradas que me da auténtica vergüenza de cómo yo escribí hace años. Ponéis Genome en el buscador, como he puesto yo, os saldrá miles de entradas de Genome. Diciendo yo amo Genome, Genome para mí, lo máximo, amo Genome, le doy mi vida, mi corazón, etcétera, ¿no? Y en este blog, que este tiene ya historia muchísima, pues encontraréis sobre Genome lo que queráis. Y aquí en Samurai Geek también he hablado mucho de Genome. Si ponéis Genome en el buscador, como he hecho yo, ¿ok? Encontraréis muchos artículos sobre Genome. Y sin embargo, pues... estoy en Plasma. He estado en KDE Neon mucho tiempo. Está en el blog. Ojo, es que no, yo no he conocido Plasma ahora, ¿eh? Ojo, cuidado, vamos a ser un poco serios. Que yo Plasma, lo vengo probando, ya os digo, desde KDE 3. Ponéis Plasma, por ejemplo, aquí en mi blog. Bueno, entrada de Plasma, a patadas, ¿eh? También. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y si ponéis, por ejemplo, KDE Neon, la he probado mucho. Ponéis KDE Neon. Bueno. Veis aquí entradas de KDE Neon bastantes. Y si ponéis, por ejemplo, Chaos en mi viejo blog. Chaos he estado yo. Madre mía. Estuve años en Chaos. Años. Ponéis aquí Chaos. Va. Incluso ya sabéis que estuve colaborando con el repositorio KCP. Que es una especie de AUR para Chaos, ¿no? Es decir, que con esto quiero decir que no soy un novato en Plasma. Pero... siempre he visto a Plasma como algo que me ha abrumado. Algo que tenía demasiadas opciones. Que me perdía un poquito en Plasma, ¿no? Y ahora llevo un tiempo, no recuerdo los meses que llevo en Anarchy con Plasma. Plasma 5.17. Se actualizó KDE Application a la 18, 17, 8, no recuerdo exactamente, pero por ahí. Bueno, vamos a ver que tengo aquí unas poquitas realizaciones, permitidme. Sudo minúscula, leche. Sudo Plasma, madre mía, estoy hablando de Plasma. Sudo Plasma, sudo Pacman, sudo Plasma. Pues mira, podían pasarse al gestor de paquetes Plasma. Sudo Pacman, que estoy en... Vamos a poner mi contraseña. Ok. Bueno, aquí tengo... Celuloy. Hombre, Celuloy se va a actualizar. Que la 17 da algunos fallillos, ¿no? Y, bueno, tenemos aquí un poquito de todo, ¿no? Se actualiza por aquí, ¿no? Pam, pam, MPG, MariaDB. Ah, más al de así, ya está. Qué maravilla esto, ¿verdad? Qué maravilla.
De Pragma, esto es lo mejor que existe. Y mira que APT me gusta, ¿eh? Gestor de paquetes de ARM. Ya veis, esto si fuera APT, todavía no sé qué, no sé cuánto, calculando, no sé qué. Si fuera DNF de Fedora, pa, estaba todavía por el... Pero aquí fijar, y qué maravilla de tener fibra óptica. ¿Veis a la velocidad que se ha descargado? 23,7 megas, 24, 24. Es decir, que picos, ¿eh? Que otros son descargados a manos, son picos. Pero bueno, que es una auténtica maravilla Pacman. Y ahora con la nueva versión de Pacman, que aligeraron todo esto, el tema de comprensión, que de comprensión y de compresión, que era mucho más rápido, tenía un nuevo algoritmo de compresión de paquetes, etc. Pues es una auténtica maravilla. Pues lo que yo quiero decir, que me cambié a Plasma. Tenía Anarchy XFC en el otro PC, en este es el PC principal. Este es el grande. Y bueno, por ejemplo, vamos a abrir. Lo primero, vamos a ver un momentito. Lo primero es, bueno, ¿qué voy a decir de Plasma? Dolphin, va. Dolphin, auténtica maravilla. De las veces que siempre vuelvo a Plasma es por Dolphin, entre una de las muchas opciones, evidentemente. Otra cosa que no puedo vivir es sin mis iconos aquí en el Systray, cosa que Genome... Genome, como no tienes de extensión, top icons, no tienes ahí prácticamente nada, ¿no? Eso no me gusta. XFD lo tienes, Plasma lo tiene... Cinnamon lo tiene, Genome, por lo que sea, pues no lo tiene. Y ahora poco descubrí, ojo, que yo no sé esto cuánto... Llámame torpe. Ahora poco descubrí que el editor Kate, o Kate, le llamo Kate aquí porque estaba entre amigos, que el editor Kate, pues, tenía también terminada aquí embebida y todo. Y digo, ¿esto cuándo está? Y yo, esto no lo he visto. Madre mía, qué torpe. Bueno, pues aquí para buscar y sustituir, para proyecto, terminal embebida, como Dolphin, ¿no? Es una auténtica maravilla. Para insertar, codificar idioma, tabuladores, codificación y el tema este. Es una auténtica maravilla. Este, el Kate este, es una auténtica maravilla. 19.8.3, eso, KDE Application, que dije antes, 19.8.3. Y bueno, pues, y Plasma, pues vamos ya por la... ¿por qué versión vamos de Plasma? ¿Por qué versión, madre mía? Yo me estoy presumiendo de Plasma, pero ahora no sé ni por qué versión vamos. 5.17.2, yo creí que era la 5.17.3. ¿Dónde estaré yo? Será, ¿no? Si pone aquí 5.17.2, será, ¿no? Bueno, decía que me encuentro muy bien en Plasma. Me encuentro muy bien. Tantísimos años en Genome. Y ahora, os digo la verdad, que no me... ¿Por qué hay anuncio ahora en SoundCloud, la aplicación? SoundCloud nunca ha tenido anuncios y ahora sí tiene anuncios, madre mía. Que yo me la tengo instalada por eso. Pues me está diciendo que me pase a pago SoundCloud. Pues no, porque ya tengo otra. Bueno, decía que, bueno, ya veis que el tema de configuración del sistema, preferencia del sistema de Plasma, que os voy a contar, ¿no? Esto es una cosa que da miedo. De tantas opciones que tiene, ¿no? Aquí puedes configurar hasta el infinito y más allá. Es una auténtica virguería. Y lo digo yo, ¿eh? Que no he sido plasmero toda mi vida. Ni soy un plasmero. Digo plasmero, ojo, no es el término correcto, ¿no? Es el término coloquial aquí entre yo y vosotros. O entre vosotros y yo. Pero que... que no soy un usuario de Plasma de hueso duro, como otra gente... Soy un visitante, pero que
que llevo meses sin acordarme de Genome. No sé si eso es bueno o malo. Y ha salido Genome 334 y no me han dado ganas de probarlo. Ha salido Genome 334 y no me han dado ganas de probarlo. Porque estoy muy contento en Plasma. Aquí veis que esto es una auténtica maravilla. Esto... me tengo que acostumbrar a este menú. A este tipo de menú aquí en... en Desto, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo. En barra lateral. Me tengo que acostumbrar. Porque yo soy más del otro, ¿no? Pero todo es acostumbrarse. Y bueno, acostumbrarte a todo esto, ¿no? Pero fijaros que se puede configurar hasta el más mínimo detalle. Hasta el editor de ventanas, gestor de ventanas Kwin, las propias reglas de las ventanas. Esto no hay... En XFCE tiene, pero no lo tiene tan completísimo, ¿no? Aquí hay una cosa que da miedo de configuración. Aquí hay una cosa que da miedo de configuración. Madre mía. Esto es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Y por cierto, el tema este de Arc, el Arc oscuro le queda divino. No había probado nunca, había probado otros, pero este no. Por cierto, que ahora que al fin Movistar ha actualizado el firmware de su router HGU. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Antes tenía secuestrado la dirección y no podíamos. Venga. Este es nuevo. Este router es nuevo. Es más pequeñito. Yo tengo... este se ve nuevo, más pequeñito. Yo tengo el más antiguo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Router Movistar HGU. Que veamos aquí. Este tengo yo. Bueno. Este tenía Movistar. Tenía secuestrada la dirección IP 1111, que es la de Cloudflare, el servicio este de NASA que te promete mucha velocidad y privacidad, y no la podíamos usar, pero ya hace unos días Movistar liberó, lo tenía secuestrado porque usaba el 111 para su manejo interno, ¿no?, del firmware. Ahora lo han liberado con una actualización y ya podemos poner 1111 en el navegador y ya entra. Antes no entraba. Y entonces ya podemos usar estas DNS de Cloudflare, ¿cómo se pronuncia? Cloudflare, la podemos usar ya en nuestros sistemas operativos, ¿no? Y bueno, yo lo estoy usando ya aquí, en Plasma, en Linux Mint y en MacOS, ¿no? Aquí nos vamos a la conexión de red cableada en la pestaña IPv4, pues simplemente le das aquí para agregar, ¿no? Y la agregas 111 como principal, como primaria. Y 1001 como secundaria, ¿no? Y se nota, ¿eh? Se nota. Sobre todo en YouTube. En YouTube hay días que Movistar no... se queda los vídeos cargando eternamente y no reproducen. Y tienes que apagar el router y encender el router. Y con esto va de muerte, ¿eh? Con las DNS de Cloudflare, Flur, van de muerte. Así que si tenéis Movistar... y ya tenéis el router y tenéis el router este, que sepáis que ya lo podéis usar. Y si estáis en otra compañía, no sé, o Guarrafón, Vodafone, Orange, cualquier otra, pues podéis usar también esta DNS. Supongo que no tendrá los routers capados porque yo hace muchos años que estoy en Movistar. Bueno, ahora estoy en O2, pero O2 ya sabéis que es una marca blanca de Movistar. ¿Y qué más? Bueno, aquí están. Uy, vamos a cancelar. Tenemos esto tiene una auténtica esto es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Por cierto, fijaros aquí, esto es una auténtica maravilla. Plasma. Y no me está costando, quiero decir que no me está costando trabajo trabajar en Plasma, quedarme en Plasma.
Que por cierto, os iba a comentar otra cosita y se me ha olvidado. Se me ha olvidado totalmente. Eso me pasa. Ah, ya lo he recordado. Estaba usando el driver Intel, el que hay en repositorios. Lo uso tanto, bueno, Ubuntu en Debian, en Linux Mint, en cualquier otro, ¿no? Y bueno, y resulta que tenía unos problemillas y buscando en Google me llevó al foro de Arch Linux, ¿no? Y uno de los moderadores de allí del foro Arch, pues le comentó al que ponía la duda que mejor no use los drivers Intel, ¿no? De este, ¿no? El X86 Video Intel. Que estos son drivers que llevan siglos en mantenimiento, nunca lo actualizan, pero que no rinden, que rinden mejor los que trae el kernel. El propio kernel, junto con la librería Mesa y todo eso, pues rinde mejor que esto. Y el otro día que se actualizó, cuando quise grabar vídeo con el simple screen recorder, pues a mover las ventanas, a hacer así, me salen glitcheos. Ya sabéis, eso que es la pestaña parpadea y se rompen las ventanas, etcétera, que en tantos vídeos míos han salido. Digo, leñe, ya estamos otra vez con el tema de los glitches en el escritorio. Pues quité el otro laberinto. Ahora estoy usando. ¿Veis que no lo tengo instalado? ¿Dónde está? Por aquí. Esto no es. Aquí no. ¿Veis que no lo tengo instalado? Que está la opción de instalar porque no está instalado. Pues lo desinstalé. Y ahora ya no me hace los glitches en la pantalla. Usando el driver para Intel que viene en el propio kernel de Linux, no, no el paquete propio de Intel. Esto también me lo recomendó el usuario Rebel Jedi de Twitter. Me dijo, no lo uses, yo no uso el driver de Intel, yo uso el del kernel, porque el driver de Intel está en un eterno mantenimiento, nunca se actualiza. Y fueron las mismas palabras que leí en el foro de Arch, ¿no? Que mejor usar el que trae en el kernel para Intel que ese, ¿no? ¿Y qué más decir de Plasma? Bueno, pues lo uso sencillo. Normal y corriente, estilo sobrio, panel abajo. El lanzador de aplicaciones típico tópico de Plasma, Kickoff creo que se llama, ¿no? Pues aquí tenemos los favoritos. Aquí aplicaciones y dentro de la sección aplicaciones, pues cada sección, ¿no? Pues internet la suya, multimedia la suya, y así sucesivamente. Yo tengo muchos paquetes, estos que veis aquí es que son plugins, y todo eso, por eso no tienen icono, ¿no? Y bueno, pues qué decir, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Y nada más. Bueno, esto lo conocemos ya todos, equipo, etcétera, ¿no? Que simplemente no he hecho en falta Genome. No he hecho en falta Genome. Este Genome actual. No he hecho en falta este Genome actual. Y estoy en Plasma muy bien, muy cómodo, muy a gusto. Tengo todo lo que necesito, que es prácticamente bien poco, ¿no? Es decir, yo fuera de Dolphin, fuera de mi simple screen recorder que está en cualquier distribución, eso es independiente del escritorio. Uso muy poco, Firefox y poco más, Audacity y poco más. Es decir, a mí realmente no me hace falta algo súper complicado porque, como dije antes, uso mi sistema simplemente para el entretenimiento, para multimedia. Pero que realmente estoy muy contento y muy cómodo aquí en Plasma. Y voy a continuar. Aquí y una estabilidad tremenda, ¿eh? La gente, Arch, Arch, Arch. Una estabilidad tremenda. Ojo, lo mismo que cuando estaba en KDE Neon. Que si estoy aquí mayormente en Plasma, en Arch, en Anarchy, es por Pacman, el gestor de paquetes. KDE Neon grandísima, ¿eh? Ojo, cuidado, otro grande Plasma. Si no estuviera aquí en Anarchy, estaría en KDE Neon. Pero no me gusta que KDE Neon no trabaje full a full completo con APT, que use Paquecon de ese, ¿no? Es su gestor de paquetes para actualizar y todo eso. No me acaba de convencer.
y que hay que ya actualizar con esa orden o con Discover, etcétera. Yo no soy de. Con todos mis respetos, ¿eh? Pero prefiero Pacman y prefiero PaMac, el gestor de paquetes, pues de Manjaro, PaMac, lo prefiero a Discover. Porque aquí puedes buscar, aparte que ves los programas con su icono, también puedes buscar librerías sueltas, ¿no? Pero en Discover no sé yo. Vamos a buscarlo por aquí, ¿no? Discover. Discover. Lo tengo porque hay que tenerlo. Pero no lo abro, ni para instalar ni para actualizar. ¿Quién dice si el día de mañana pues lo use? No sé. Vamos a ver aquí Intel, como puse antes, a ver si me sale. ¿Ves? Si pongo aquí Intel, no me sale la librería específica, ¿no? La X86, no sé qué, me sale esto que es BakeNeck, no sé lo que es. OpenCL GPU Compute Driver for Intel GPUs. Pero no es el driver, ¿no? No, no veo aquí que sea el driver, ¿no? Pues entonces yo uso el otro más porque si pongo mesa, por ejemplo, para la típica librería, me salen aplicaciones gráficas y aquí me sale mesa que será. Está instalada, open source, implementación, aquí sí me sale, pero no me sale, por ejemplo, como. Vamos a minimizar, ¿no? Vamos a usar PaMac, el gestor de. La GUI para Pac-Man de los chicos de Manjaro. Vamos a poner Intel. Y fijaros la diferencia, ¿no? Con Discover, ¿no? Pues me sale todo lo que serían las librerías o las bibliotecas una por una, ¿no? Intel GPU Tall, Intel Media SDK, Intel Ucode, etcétera, ¿no? Y como si fuera Synacty, ¿no? Y si pongo Mesa, pues fijaros aquí. Mesa Demos, Mesa VD PAU. Etcétera, todas aparte de los programas que usan Mesa y que vienen con su iconito, todas las librerías o bibliotecas de manera independiente. Entonces, por eso uso este tipo de programas, porque cuando quiero buscar una en específico, pues programas como Discover, programas como software de Genome, la tienda de software de Genome, no te salen las librerías, salen aquí. Y en el tema de Debian, Ubuntu y basadas, Mint, etcétera, pues salen con Synaptic, ¿no? Entonces, por eso prefiero este tipo de programas, ¿no? Que se puede buscar desde la terminal, pam, pam, pero más cómodo desde ahí, ¿no? Entonces, eso. Simplemente, con este vídeo quiero decir que, o quería decir, o quería expresar que mi estatus actual aquí en Plasma, estoy muy contento en Plasma. Consume realmente poco y aunque consumiera 1 giga de entrada me da exactamente igual, yo tengo 16 gigas, ¿no? Y nunca los uso, jamás, nunca llega ni a 3 gigas siquiera, y fíjate tú, de 16 y no llega nunca a usar 3 gigas, sobra y muchísima la RAM está para usarla, evidentemente, pero que simplemente quiero decir que estoy muy cómodo en Plasma, que he cambiado, será la edad, será la edad que ya va uno por viejo. Y que nada, mi agradecimiento en general a Linus, a Genio Linus y a toda la gente en especial que trabaja, porque siempre vemos y criticamos Genome, siempre vemos y criticamos en Plasma, vemos y criticamos XFCE, Cinnamon, Mate, etcétera, etcétera, etcétera. Criticamos a un programa que nos falla. Criticamos a una librería que se rompe, criticamos al kernel Linux porque no nos reconoce la tarjeta Wi-Fi, criticamos todo, pero nos olvidamos siempre de que detrás del software hay personas, que el software no se hace solo, el software hay que hacerlo. Ahora me parezco yo a la cuenta de Twitter de parodia científico, ¿no? Que hay que recordar siempre que detrás de software, detrás de Arch, detrás de Plasma, detrás de Simple Screen Recorder, detrás de Kate o Kate, detrás de Carla, hay personas.
Entonces, uy, leñe, que tiro el micro. Decía que con esto quiero agradecer a Linus, a Genio Linux en general y a Plasma en particular el día de hoy, porque actualmente es mi escritorio, ¿no? Y mi distro. Si hay algo innegable para mí y para otra muchas y para otra mucha gente es que Pacman ha sido y sigue siendo el gestor de paquetes más rápido, más flexible que existe en el mundo de la distribución en Linux. Y es una de las razones por las que estoy con él, porque me encanta. Y Plasma es el escritorio más completo, nos guste o no. Que luego nuestra preferencia nos lleve a usar Mate, nuestra preferencia personal nos lleve a usar XFCE, nuestra preferencia personal nos lleve a usar un gestor de ventanas. Perfecto, o a Genome, lo que queráis. Eso ya son opiniones personales totalmente respetables. Ahí no hay ningún tipo de duda, ningún tipo de crítica. Pero yo actualmente me quedo con Plasma. Me quedo con Plasma. Ahora mismo lo que casa conmigo, ¿no? Y no, no, ya estoy en una etapa de mis sistemas operativos, del uso de mis sistemas operativos, ya sea aquí en Linux, Genio Linux, en MacOS, que son mis dos sistemas que yo uso, pues que no. Me dicen, tengo muchos comentarios en Twitter, prueba esta, prueba no sé qué, prueba la otra, haz un vídeo de esta. Hago de vez en cuando, pero es que ya no me. A ver si me entendéis. Ya no, no veo, no me. No, te, no tengo esa necesidad o no tengo esa curiosidad de ir probando distros. Sí hago alguna review de vez en cuando para YouTube, mayormente para el canal, para no tener el canal vacío, para no tener el canal parado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es porque yo la quiera usar, ¿no? Si hago una review de X distro es simplemente por eso, para subir un contenido al canal y porque me gusta, en definitiva, probar alguna distro nueva, pero que no me. No, no, no me. No. Decir, no. Estoy moviendo, estoy. Y desde aquí, pues, mi enhorabuena a Plasma, al equipo de desarrollo de KDE, por su grandísimo escritorio Plasma. En definitiva, gracias también al conjunto entero del universo Genio Linux y todas sus distribuciones y todo su software, etcétera, etcétera, etcétera. Y que simplemente comentaros eso, que estoy muy contento en Plasma. Aquí lo dice un genomero de toda la vida del Señor, hijo y temeroso de Dios. Y bueno, que aquí estoy en Plasma. Es lo único que puedo decir, que me encanta. Y en cada versión se supera, ¿no? En cada versión se supera. Bueno, y yo no sé exprimir todo el potencial. Yo me quedo en una mínima parte de lo que Plasma ofrece. Me quedo en una mínima parte de lo que las herramientas de Plasma ofrecen. Pero el potencial de Plasma, quien lo sepa sacar, quien lo sepa exprimir, quien lo conozca a fondo, es grandísimo. Es grandísimo. Yo soy un simple usuario normal y corriente, mortal. Un usuario final que utiliza unas mínimas herramientas de todo lo que ofrece. Pero quien lo conozca a fondo es una auténtica maravilla. Nada más. Veis que es simplemente una reflexión. Una reflexión sobre Plasma, sobre Arch. Y sobre mi estado actual en este mundo linuxero, que a pesar de los años que llevo usando MacOS también, conjuntamente con Linux, porque antes se decía, yo he escuchado a mucha gente, que todo aquel linuxero que prueba MacOS y le gusta, no vuelve a Linux, abandona. Yo soy uno de los pocos, de las pocas excepciones. Llevo conjuntamente con Linux y MacOS muchísimos años y no he abandonado Linux. Tampoco he abandonado MacOS, ¿eh? Pero no he abandonado Linux. Y aquí me tenéis. ¿Por qué? Porque me gusta. No hay más. No hay más. Simplemente me gusta Linux. Me encanta.
pero no tengo otro motivo. Más filosófico, más de héroes, no, 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 simplemente me gusta. No, no puedo decir otra cosa. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Me ha salido un tostón de vídeo, lo sé, no tienes por qué verlo. No tienes por qué verlo. Pero quería contarlo, ¿no? Así que, bueno, si te gusta el vídeo llegado al final, ole tú. Si no te gusta, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y ya sabéis, todas estas cositas que se dicen, compartirlo, darle a like, suscríbete, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en otro vídeo, nos escuchamos en otro audio, nos leemos en salmorejogeek.com. Venga, chao.